Bien, Jimé, ¿tenemos protagonistas? Sí. ¿Ya está conectado? Ya tenemos conectado a nuestro próximo entrevistado. Tengo otro nombre, gente, paren. Vamos a estar dialogando entonces con el presidente comunal de San Eduardo, con Leandro Rinaldi, que ya está conectado. Leandro, ¿cómo te va? Buen día. Buenos días, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Buen ¿cómo día, estás? ¿Cómo va? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Sí. Sí. Perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, queríamos hablar de un tema bastante importante para la localidad porque le entregaron fondos para la asistencia educativa. Exactamente. La semana pasada hicimos entrega de un nuevo aporte del FAE, que bueno, nosotros por lo general hacemos dos aportes en el año, lo dividimos para ir pagando de a semestres. Bueno, muy contento porque, bueno, para nosotros es un aporte fundamental, uno de los grandes ejes que persigue nuestra gestión y el, todo el cuerpo de la comuna es los aportes hacia el sistema educativo y, bueno, es trascendental. Y en esta oportunidad entregamos a nuestras tres escuelas, la escuela primaria local, que es la Tucumán número 6008, la Escuela de Educación Secundaria Orientada 368, y una escuela rural, que es la Escuela de la Fortuna José Hernández, conocida, que está en el sector de las Cinco Esquinas. Le hicimos una entrega en total de 1.100.000 pesos, distribuidos en las dos escuelas más grandes, primaria y secundaria, de 440.000 aproximadamente, y la escuela rural la mitad, que ese es lo que siempre se... los cómputos que se dan en según la comisión del propio FAE, que bueno, para nosotros un hecho muy importante porque las tres escuelas invierten de gran manera estos aportes en obras. La escuela primaria está con un gran trabajo de pintura, que a su vez lo estaba trabajando con el FAE anterior. Escuela secundaria también tiene programado un avance en la remodelación de uno de los baños de la escuela, que nosotros a su vez también le íbamos a hacer un aporte. Y bueno, la escuela La Fortuna también estaba con unos proyectos de remodelación que bueno, son muy importantes porque hacen a la calidad educativa. Si no tenemos una infraestructura acorde y cómoda, es muy difícil tener avances y mejoras. Por eso es tan importante en cualquier índole los aportes hacia la educación. Claro, y más en localidades así, con esta cuestión que son mucho más chicas que una ciudad y donde las opciones tampoco son tan amplias. Entonces, las pocas que hay también hay que cuidarlas y que crezcan. Exactamente, eso es fundamental. Por eso también nosotros estamos con la decisión, que por ahí puede haber localidades que lo hacen de otra manera, que nosotros le damos el aporte económico. Lo que corresponde es que se da un aporte económico y que la escuela, la asociación en realidad cooperadora que tiene la escuela en conjunto con la parte educativa, que es con la dirección, se decida qué quieren hacer. Por ahí hubo otros casos o puede haber otras localidades que a veces dan servicios o dan partes, nosotros primamos dar el dinero y que se trate de la mejor infraestructura posible. Que bueno, es el gran eje, ¿no? Y obviamente el FAE corresponde un porcentaje de la recaudación que se tiene. Por eso muchas veces oscila entre aportes y aportes, o entre valores y valores. Es relativo, pero bueno, es un poco el objetivo que tiene. Sí. ¿Y qué otros proyectos, además de este que claramente es bastante importante, está teniendo la localidad de San Eduardo? Bueno, en el ámbito educativo también, esto se lo quería comentar, nosotros pudimos, tras una gestión ante el Ministerio de Gestión Pública, pudimos obtener un subsidio para la escuela primaria, que tenía la gran necesidad de renovar y refaccionar los baños, tanto de varones como de nenas y el de docentes,
y todo el sistema cloacal y de pozos, porque en realidad nosotros no tenemos cloacas, sí, pudimos obtener un subsidio de 1,5 millones de pesos que ya está terminándose, la parte de remodelación ya está lista, eso es un trabajo que lo hicimos con contratistas locales y estamos en los últimos puntos del sistema de desagüe acomodándose, así que en muy poquitito tiempo, en próximos días, ya se va a estar inaugurando todo este nuevo remodelación del baño, que también para nosotros fue muy importante porque era un problema muy grave que tenía la escuela primaria de muchos años que no se podía resolver, y bueno, por eso también le queríamos agradecer mucho al Ministerio de Gestión Pública por este gran aporte que, bueno, nos permitió una gran mejora en una problemática muy marcada. Sí. Así que ese fue un peldaño más y un aporte más para mejorar lo que hace el sistema educativo. Perfecto. Leandro, ¿sos el único candidato que hay para la localidad? Sí, somos lista única en esta oportunidad. Bueno, vamos solos, por así decirlo, tanto a nivel de interna, dentro de lo que es Juntos por el Cambio o la Alianza Unidos para Cambiar Santa Fe, nosotros estamos solos, y desde el punto opositor no hay nadie, así que bueno, igual fuera de ello, siempre es trabajar con la mayor responsabilidad posible y con vistas a lograr lo mejor para la localidad, que bueno, es tan importante por las carencias que uno tiene y por la gran estructura que hay que poder darle, a pesar de que vamos solos, es seguir trabajando codo a codo con quienes corresponden, tanto a nivel de provincia actual como a futuro, y con nuestros partidarios para seguir transformando el pueblo y para que nosotros también podamos dar nuestro grano de arena para mejorar una provincia o se puede hasta mejorar un país. Perfecto. ¿Y cómo es esto de saber que vas solo, que no tenés alguien en la oposición? Es una sensación que nunca la viví, rara, porque bueno, en la presa anterior, que fue mi primera elección, haberla ganado, existe esa rosca política y aparte esa incertidumbre y esa ansiedad por ver que nos acepten, que nuestra propuesta sea buena y válida. Entonces es una sensación que, bueno, te lleva a una ansiedad de que ocurra, de que pase. Esto es distinto, obviamente nos dan la posibilidad de que ya es un hecho, que uno va a tener un periodo más. Obviamente tiene como trasfondo que vamos contra los votos en blanco, que es entendible, personas, un cúmulo de gente que por ahí no se siente identificado y está buenísimo y perfecto, a pesar que bueno, que ya sabemos que tenemos 2 años más. Da una tranquilidad, lo que sí es esto, en nuestro caso, en nuestra comisión, que nos permite planificar, hoy por hoy ya nos permite planificar, claro, a mayor plazo. Eso no nos da una soltura de no pensar que ocurre, de pensar mucho en lo electoral. Porque también yo creo que algo que lo hemos hablado con diferentes grupos y estuvo en mesas de trabajo, lo han planteado hasta mayores entes. El caso nuestro, que es cada 2 años, tiene una carencia muy grande que no, sí, te permite poder planificar a largo plazo. Y es un problema grave a la cual creo que hay que tratar de que los dirigentes, en sus diferentes medidas y sus diferentes posiciones, traten de resolver el caso de las presidencias comunales por el pequeño lapso. Uno en 2 años... que a su vez en 1 año y medio hay una nueva campaña. Claro, ni siquiera terminan siendo 2. No, entre elección y elección por lo general es menos, 1 año y medio. Entonces hay una falta de... no te diría... Es difícil planificar a largo plazo, que la única manera de lograr proyectos
más contenedores, más a largo, más inclusivos, más grandes, más que cambien la estructura, son de largo plazo. Entonces es difícil con esa línea poder materializarlo. En cualquiera también de las variables. Obviamente 4 años, como son una gobernación o cualquier ámbito legislativo, yo creo que está bien. Pero en el caso nuestro como que a veces es hasta tedioso, porque uno siempre tiene que tratar de evaluar que algo salga antes de un momento electoral, porque si no puede quedar en trunco. Y es un tema, creo que a resolver, para pensar en proyectos más inclusivos, en proyectos más estructurados. Perfecto, me encanta. Bueno, por ese lado entonces la tranquilidad de Leandro, de que vas a poder trabajar en paz y proyectos de acá a 2 años más, así que nada, te deseo lo mejor para esta nueva campaña, entre comillas. Bueno, muchísimas gracias. Va a ser todo para mejores, siempre trabajar muy en pos de una gran mejora para el pueblo. Nosotros formamos parte de un grupo que día a día es dar lo mejor para poder transformar, para dar una vuelta de rosca y una mejora en el ámbito habitacional, en el ámbito de educación, en el ámbito de los servicios, que para los pueblos es tan importante, en el ámbito de la salud, con estar siempre con las instituciones, con nuestro sanco local. Para nosotros es muy importante, y por eso también creemos y formamos parte de un grupo amplio, hoy por hoy con la candidatura de Carolina Lozada, en mi caso particular, que creo que es donde nos puede dar una grandes soluciones a nosotros y a toda una provincia. Así que bueno, muy contento de formar parte y ya estar muy cerca de una contienda electoral que para, a nivel país, ¿no? Ni hablar a nivel provincial, va a ser un quiebre y un punto muy importante para la sociedad. Bueno, Leandro, muchísimas gracias por la nota y por tu tiempo. Les agradezco muchísimo el espacio, el tiempo para poder dialogar, y bueno, les mando un fuerte abrazo a ustedes como equipo y a toda la audiencia. Adiós. Bueno, ahí estábamos recorriendo un poco la localidad de San Eduardo, y ahora vamos a ir una pequeña tanda y ya volvemos con más de La Segunda Mañana.